Bienvenidos a su programa Los Thunderbirds. Es que el día de hoy tenemos a un invitado que parece un Thunderbird. Y me da mucho gusto además porque es un gran conocedor. No, además que es un gran tipo. De verdad yo lo puedo recomendar. Oye, ¿qué tal es un tal Javier Orozco? Le digo, confía en él. Préstale dinero, no pasa nada. Sí, pero parece que esta vez viene como a presentarnos una nueva faceta de su rollo. Parece que inauguraste una secta satánica, creo, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Con nosotros, Javier Orozco, el hombre, la leyenda. Entre otras cosas, muy conocedor de vinos. Bienvenido. Y te dedicabas a importar vino portugués y de pronto te hartaste y dijiste, voy a poner mi propio bar, porque no saben ni servirlo. No es cierto. No, que me voy a hartar. No. Al contrario. Entonces, todo mal. Ni secta satánica y no has dejado el vino. Bueno, en la secta satánica todavía no me aceptan el registro en el INPI, pero ya estamos a días, cara. Y pues, lo del vino portugués no puedo dejar de importarlo. No, yo decía... Al contrario, cada día estamos importando más. Harto de que no lo sirvan bien y dijiste, pongo mi propio... Hay que servirlo nosotros. Oye, y luego no te pegó duro el hecho de que grandes amigos tuyos estén dejando el chupe, como yo, por ejemplo. No han sido sensibles bajas al consumo del vino tapatío, tu baja y la del Master Dávila, esa es más preocupante todavía. Esa es sentida, pero la del pelón no es tan sentida porque todo no compraba tanto alcohol. No, compraba un cuartito de charandita. Sí. Charanda al viejito y ahí se le llevaba todo. De un vinito chileno ahí como conchito. Un gatito. Yo era un gran degustador. Sí, cuando vivía la vuelta a la oficina... Era un gran comprador. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Sí, te extrañamos. Es un poco volver nomás para callarles. Yo digo que sí, ¿eh? Yo digo que sí. Oye, Javier, Y yo digo que hagamos una apuesta en público a ver cuánto dura Dávila. Yo creo que es una limpia. Yo más bien lo siento vería. Por él. Como yo con el cigarro digo, ahorita no, ya a los 2-3 días llego. Otra vez sí. Está bien. Pero tu proyecto, Javier, que está padrísimo. Bueno, obviamente existía este proyecto que se llama el Vago Imperial. Sí. Y tú tenías el Miño. Correcto. De repente hay una unión. Es una fusión que era un café. A ver, vamos a ver el contexto. Sí. Era un café que se llamaba el Vago Imperial. Correcto. En las mañanas. Sí. Y algunas cuadras de ahí, más adentro en la Americana, estaba un bar de vino llamado Miño. El Miño. Café Miño, sí. En la tarde-noche. Correcto. Y en un momento dado... Hubo la fusión, digamos, para ir a hacer la corta. Nos asociamos aquí el señor y yo y seguimos llevando... ¿Te fuiste tú al local del Vago? Es correcto. ¿Y se fusionaron el Vago Imperial, Café Miño. Tenemos, pues ya vamos en camino, ya no vamos tan lejos los 2 años, el Miño Imperial. Por el momento operando nada más en horario de Wine Bar, que es miércoles a sábado de 4 de la tarde a 11 de la noche. A mí me dolió mucho eso cuando decidiste por cuestiones de que no daba la onda financiera para seguir manteniendo el horario de las mañanas, que es cuando a mí me gustaba ir, o sea, el desayuno. Y yo, cuando te di la tristísima noticia que íbamos a cerrar la mañana, te dije que íbamos a volver. Nada más lo tenemos que hacer de una manera muy ordenada. Si no, vamos a volver a... No, como estaba. Está bien. Pero nada más, acuérdate que los que no tomamos, o sea, nuestros horarios son de desayuno. O sea, es como yo les empecé a decir a ellos, oigan, ya no voy a poder estar en aquellos reventones legendarios, pero invítenme a desayunar. O sea, soy encantador en el desayuno. Tú eres muy de huevitos rancheros, divorciados tiernos, ¿verdad? Así es, con la salsa aparte. Con la salsa aparte. Pero Javier, ahí sí, me gustó mucho una idea y yo creo que eso lo sabes muy bien, de revivir viejas glorias. Fui el otro día y creo que tuvo mucho éxito el revivir el Bar Perro, por ejemplo. Qué bueno. Que eso era ¿Sí ya andaban ustedes dos? Sí, ¿cómo no? Sí, que es este ejercicio que le llaman como activación. Es eso. A ver, platícanos. Activar gente muy, muy grande de edad y que salga. No, es reactivar la memoria también. Es que ibas ahí
y te vas a encontrar a la gente. Mira, afortunadamente me une una muy buena amistad con Charlie Padilla, que era socio de Andrés y de Iñaki en Bar Perro. Ajá. Entonces, Andrés lo sigo viendo, no tanto como a Charlie, a Iñaki menos, pero ahí están todos en el radar. Y hace, pues, ¿qué te diré, Trino? Como mes y medio estaban ahí en Niño Imperial Andrés y Charlie. Y dije, oigan, ¿por qué no hacemos, por qué no revivimos por una noche el Bar Perro aquí en Niño Imperial? Buenísimo. Y se prendieron los dos, pero en ese momento nos fuimos con fecha y con todo. Y, pues, hay que agradecer mucho a Charlie Padilla porque, aunque mía fue la idea de la propuesta, él se encargó que realmente sucediera. Y, bueno, con todo el apoyo también de Andrés, ¿no? No, pero se clavó y sacó la música se que acabó, salía sí, claro. En el Bar Perro. Como era un bar, ¿te acuerdas que era un bar de chelas? Pusieron sus tinas con chelas. Ah, correcto. Del vino, por correcto, supuesto. Correcto. Ustedes sí, fueron. O sea, sí. me platicaron. Fue lo raro que no fuiste tú, Master, perdón. No, pues es que no estoy chupando. No, fallé. O sea, pero a ustedes les dio gusto que porque fue como revivir a la vieja guardia, ¿no? O sea, sí. Me gustó porque además, te digo, la música que estaban poniendo era exactamente cuando ibas al Bar Perro. Entonces, que llegabas y yo dije, ¿alguien pone ya Cocteau Twins? ¡Qué maravilla! A mí me encanta que esté eso en un bar. Pero claro. Entonces ya me dice, no, bueno, pues ese es lo que... Sí, es lo que ponía Charlie. Es lo que ponían en el Bar Charlie y Andrés, sí, se llevaron. O sea, mantienen vivos sus playlists de aquellos años. Que eso se acostumbra mucho, digo, en el Miño y en otros, esta cosa como de hacer fusiones con otros restaurantes, ¿no? O bares. Sí. O sea, de pronto llega otro restaurante de invitado al tuyo y un día el restaurante ese está como encargado. Y le da mucha vida, ¿eh? Y no lo hacemos solamente nosotros en Miño Imperial. Se usa muchísimo desde la pandemia o si me apuras poquito antes, que dos lugares se junten a hacer una actividad y eso genera mucha expectativa entre los consumidores. Y bueno, a Miño Imperial le ha ido muy bien. He ido cuando has llevado chefs de otros lados. Sí, hemos tenido, bueno, trataría de decirlos, pero me daría mucha pena que alguien se quedara fuera, pero pues ha ido chef Tomás Fernández de Puerco Espada, Ángel, el querido Beto Nares de Los Abarrotes, claro. Ángel Cervantes de La Hostería, el Salón del Bosque nos intervino hace poco, y si se me queda uno fuera, pues perdón, pero pues porque han sido muchos muy buenos amigos que han cooperado a la causa. Bueno, nosotros el sábado pasado jugamos de visitante, fuimos y nos acompañó el maestro, ¿eh? Ajá. ¿De verdad? Sí, nosotros intervenimos al veneno de Juan Monteón y Poncho Cadena. ¡Qué maravilla! El Miño jugó en campo ajeno. ¡Qué bien! Sí. Esas ideas son muy buenas, porque además te voy a decir, ahí donde está ahorita ubicado en la Americana, el Miño que está en Avenida Zuno, Guadalupe Zuno, casi esquina con... Una arriba de Marsella. Ah, sí. Es Miguel de Cervantes, no. Es un gran lugar. Es que nunca me la he aprendido, por eso no la digo. Es la de la casa, enfrente de la casa china. Enfrente de la casa china. Sí, exactamente. Ya, luego me voy a acordar. Pero lo que tiene muy, muy interesante es que es un lugar que es pequeño, pero que está al aire libre, que puede estar ahí adentro también. A lo mejor si llueve, ahí sí que... Mira, cuando llueve... Todo mundo se mete la parte y agarra muchísima onda, ¿eh? Sí, se pone como la 360, ¿no? Acá la gente. Pero agarra mucha onda. Sí. Entonces, no, lo peor que puede pasar es que la gente que iba a ir llueve y ya no llegó. Pero los que ya están ahí se hacen unas sinergias padres, ¿eh? Sí, claro. Y luego, en cuanto a activaciones, además de estas mezclas de restaurantes o bares, el otro día se te ocurrió que... ¿Cómo salió? Que quisiste hacer una especie de... charla sobre fútbol, o sea, eso estuvo Blanc buenísima, Dávila contra Blanc. O sea, es que son muy opuestos, los dos son muy apasionados Dávila para el fútbol. Sí, Dávila es del Guadalajara. También que me cae. Bueno, también. Entonces, y Blanc es atlista. Dávila de hueso, es muy del Guadalajara y merengue a morir. Ah. Y Blanc es súper del Barça y zorra. Claro. De cola parada. ¡Ándale! Entonces, se oyó fuerte. ¡Zorro, señor! ¡Furia! Van a ir muchos de latas a tu bar, ¿eh? No sé a qué. Entonces estuvo súper buena ese ejercicio, una plática. Y así como la que hicimos el año pasado contigo y con Montiel. Sí, aparte para mí tuvo grado de dificultad porque yo acababa de dejar el chupe. Y ya me había comprometido en una plática sobre qué era literatura y alcohol o algo y así. Y vino. Pues tratamos Montiel. De hacer también ese tipo de cosas. Ajá. Darle vida al lugar, el que la gente sepa que
algo va a pasar por ahí, ¿no? Por supuesto, eso está muy interesante. Entonces, está nomás ahora de miércoles a sábado. De 4 a 11. De 4 a 11. Los domingos desde las 12 del día le damos mucha fuerza a la promoción de la hora del vermut. Ah. Que los domingos la gente antes de ir a comer pase a tomarse su vermucito, le ponemos sus aceitunas, sus almendras tostadas para que echen la hora del vermut y se vayan a comer con hay que hacer una activación domingo, activación cevichera con unos cumbiones de miedo, ¿no? ¿Cuándo? Ah, ahí está. Oye, está deberías padre, tener ya, al no. señor Navarrete. Que haya, mira, ¿sí? Ceviche peruano, ceviche Acapulco, ceviche verde. Sí, señor. Eso estaría muy bien. ¿Cómo no? Y hasta el vegetariano de coliflor para la gente que no come. El de panela. El de Está muy bueno. Muy el bueno. De panela, que ese también me lo... Y este vinito que toman, ¿cómo se llama? Ay, en el sur de España, clásicos, y el chato, manzanilla y eso. Los rebujitos. Son, ajá. Que es el vino fino con... No, pero tú estás hablando del tío Pepe. Todos, no, los que sí, los el finos. Chato de manzanilla y el claro, otro. Los finos. Fino. Los finos. Los vinos de Montilla Moriles o de Jerez. Ah, pero okay, ¿de qué están okay. hablando? A ver, para los no iniciados, ¿qué es eso que dicen? Vinos, como dice el máster Navarrete, que se usan mucho de aperitivos en Andalucía, finos, jereces, manzanillas, exacto. Que los acompañan con pescaditos, con aceitunas. Con pescadilla, hombre. Sí. Ah, okay. Eso, además, eso es buenísimo. Yo le digo que debería ser activación con el fichapool, o sea, porque milagrosamente el tamaño de las mesas es exactamente el tamaño del tablero de fichapool, o sea, según yo más es una bien, señal entonces, sagrada. Entonces, directamente un torneo. Pues es que, Master, nomás dices, pero que le haya el fichapool del Niño Imperial, ¿eres tú? Sí, señor. Ahí sí, perdón, ahí sí. Oye, Javier, eso que están, entonces hay que hacer eso un domingo, ceviche, el nuevo fichapool de la Chora... Y música guapachosa encargado por Navarrete. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Fecha? No, se te va a atascar eso. ¿Fecha? Ay, sí. Yo creo que tiene que ser hasta noviembre. Porque yo ahorita me estoy comprometiendo, no estoy muy accesible. Sí, hasta noviembre, luego en diciembre va a ser la FIL y quiero ver. Amigos, bueno, va a ser la este... FIL podría ser, sí. Hasta mejor. Ah. Este 16 de julio, como este programa es diferido. Claro. Todo el mundo, no, ya pasó, qué mala onda. Sí, claro, onda. Claro. No, para noviembre, después del Día de Muertos. Está muy bien porque tienen un lugar, digo, ustedes son los partícipes del Niño Imperial, que tienen que sacarle mucho brillo y jugo sí, a este tipo de cosas. ¿Vas a volver a hacer esas activaciones con el Bar Perro o ya nomás fue esta vez y quizás hasta el otro año? Así. Yo creo que quizás hasta el otro año, digo, lo tengo que ver con ellos, obviamente. Sí. Todos quedamos muy contentos, estoy seguro que no será la última, pero tampoco se trata de cansar a la gente, sí, ¿no? Sí, claro. Y que, bueno, pero además que tú vayas como viendo variedad de miles de situaciones que pueden armarse ahí en el... ¿Sabes quién estaría bien? A ver si damos con ella, con Elena Fonseca. Ah, sí. Ah, de la Barra de Moreno. Pero quién sabe dónde anda Elena, tengo muchos años ya que no la veo. Está en Baja California, según me han dicho, creo. Ese fue una etapa legendaria. Esa sería que luego se empalmó con el Bar Calavera en algún momento, que era un... Bueno, y el Bar Calavera... Hay que decirle a nuestro amigo del alma. Sí, eso manejamos otro nivel. No, hay que sacar al Che del sarcófago. Hay que sacar al Che, sí. Dicen que ya cultivando millones, dicen amigos. No sé. Oye, estaría padrísimo también. Nomás que convencer al Che va a ser la cosa más difícil del Barra mundo. De Moreno. No, puede. Tú dile al Che sí, que va a tener una tele con el Boca, que va a jugar el Boca. ¿Crees que es más fácil traer a Elena de Baja California que al Che? Ya a dos cuadras. Estoy seguro. Está buenísimo, sí. Ok, porque... le voy a comentar. Igual una sí, dile. Sí, cómo no. Porque sí. Ya fue un día de cliente, ¿eh? Ah, ya fue. Ok, entonces ya, está a la mitad del camino. En la cabina creen que el Che ya murió. No, la acabo de ver, vivo y coleando. Sí, no, en la sé. Foto de aniversario de Radio Universidad estaba. Ahí estaba, tú no viniste ni yo. Es que la cancelaron de última hora. Yo estuve. Pero la cancelaron. No, yo estuve y hubo sesión de foto. O sea, pero la oficial la cancelaron, va a ver otra vez. Señor, ahí estuvimos. O sea, lo siento, ustedes están fuera. Va a cancelar. ¡No! Oye, Javier, pero obviamente tienes muchísimo que ofrecer ahí y lo de tus vinos, porque yo, ya sabes, yo era muy fan de que hasta en Chapala yo consigo en Vino La Paz, que sí, es un claro. gran lugar para claro. conseguir tus vinos. Hay sí, un claro. albariño que me encanta que tú lo importas, que se llama... Burgant. Ese. Es una joya de vino. Fue el primer vino que yo importé en mi vida. Sí. Fue en la bodega de vino donde yo trabajé hace 25 años. ¿Tú te fuiste para allá? Sí. Oiga, y cuando me regresé, me hice importar justo de esa marca. Ajá. Y por ahí empezó mi,
mi andar en el camino del vino con el Burganza Albariño. Y para los que no sabemos, ¿qué viene siendo un Albariño? Albariño es una uva. Okay. Es una uva que se da principalmente en Galicia. O sea, el norte de Portugal. Sí, y en el norte de Portugal. Y es un vino blanco. Es una uva blanca. Es que ayuda, que produce... digo, que por ejemplo, el día de los ceviches va muy bien. Definitivamente. Sabroso, buen vino. Sí. Y los portugueses esos que son como, que tienen como gas, ¿cómo se llama? Viño verde. El viño verde. El, la uva Albariño también es muy usada en la denominación viño verde. ¿Eh? Ajá. Sí. ¿Por qué es la diferencia entre el vino Albariño y el vino verde portugués? ¿O por qué el portugués es diferente al...? Están ahí pegaditos. Están pegaditos, sí. Sí, no, de hecho, curiosamente, ¿sabes qué es lo que los separa? El río Miño. El río Miño. Ajá. Y bueno, pues son una serie de características. Como el río Nilo. Miño. De hecho, ahí viene el nombre del Miño original. Déjame hablarle aparato. Ecualízale bien. De ahí viene lo de Miño. Sí, de un río. ¿Dónde venía lo de Miño? Sí. Es el río. Sí, es un río. Y luego que para los ñoños que no vamos a andar chupando, que dices que vas a tener ya unas chelas muy ricas sin alcohol. Ya, la Estrella Galicia sin alcohol ya llegó a México. Estrella Galicia. Desde que abrimos el Miño Imperial, hemos tenido Estrella Galicia. No ha sido, señor. Pero me acaban de avisar de Vinos América que ya tienen Estrella Galicia sin alcohol. Ah. Que ya a partir de la próxima semana va a estar. Oye, okay. Javier, ¿y tú ahí en el Miño no tienes cerveza? El draft. Todavía no. Hay que ver quién. Me gusta mucho eso en España, que ya sabes, que es el draft, pero que le hacen a la espuma, claro, que le quitan. La cañita. Que es sí, una claro, cañita. Claro, eso también. Claro. Sí, si ya hay tienes que ver. Bermutito, sí, claro. Faltaría una cañita también. Definitivamente. ¿No? Definitivamente. Sí, hay que ver qué cervecería nos la pone y qué consumo pide también, ¿no? Sí, por supuesto. Es que es muy difícil llevar un negocio con alcohol, ¿no? O sea, realmente sí. El permiso es difícil de sacar. Sí. Y luego tener, pues, a la clientela. Digo, pues el Miño nunca ha tenido para alcoholes ya fuertes. O sea, ni no... queremos, ¿eh? Ah, no, no queremos. Es otro no, mundo. Licores, no. No, no. Es otro mundo. Simplemente vino y cervezas. Pero sí, poderte echar un chupito no estaría mal. De pronto tú... un jalón. Yo a mí me pasa que me tomo unos vinos o unas chelas y a los dos, tres sí quiero ya un fuetazo. Ya, ¿no? Ya. No mucho, pues, unos dos, tres. Pues te pasas, cuatro, sí, te pero... pasas al Salón del Bosque, sí, te echas ahí Oscar, y te regresas. En la barra, sí. Ahí Oscarito sí. Te atiende. Oscarito sí, claro. Te atiende en el Salón del Bosque mejor. Claro, sí. Claro. Eso es lo padre, que hiciste una activación con el Salón del Bosque que está enfrente. Ah, claro. Eso está buenísimo. El duelo de vecinos. Está muy bien, muy claro. Bien. Luego yo vi que tú hiciste algo ahí también con él. Hicieron como una comida ahí en el sí, muchas bosque. Veces yo le entro con mis vinos para sus eventos de maridaje que hace. Buenísimo. Muy bien, es sí. Una muy buena zona ahí en la Americana. Oscar es un gran vecino, ¿eh? ¿Verdad? Sí, muchas veces que ve que voy a tener evento, que va a haber mucha gente, pone su estacionamiento, así como mándamelos al estacionamiento y cualquier cosa que se ofrezca. Sí, Oscar nos apoya mucho. Buenísimo. ¿En la línea musical se sigue manteniendo como esta cosa de música portuguesa, española? Es correcto, sí, sí, sí. ¿Pop español? Sí, correcto. Mucho fado. Algunos de los playlists son muy marcadamente fado. Ah. Español, sí, mucho español también, sí. Ahí sí que es un bar diferente, yo lo veo porque obviamente está muy en la calle, muy sabroso, es como una terraza. Y es un gran lugar, casi en la esquina, sí. Ahí por hubo una muy buena ahorita que dices en la calle, una intervención que se me estaba olvidando, el chef Willy Williams Paulino, un uruguayo, puso una parrilla en la calle. Ah, qué maravilla. En la banqueta. Sí. Donde generalmente está la banquita para fumar, ahí puso una super parrilla. Super, creo que yo maravilla. Estaba ese día cuando fue lo de Blanc. ¿No fue esa vez? No, entonces no. Estaban poniendo una como parrilla, pero no. Es que tienes también muchos invitados chefs que van ahí sí. Al Miño, que también eso es muy interesante, sí, también, ¿no? Sí, o sea, sí. De repente... Y es lo que te digo, cuando nos interviene, cuando algún chef invitado, pues inmediatamente nuestras ventas se disparan, va mucho más gente, se siente una vida que no todos los días tenemos, ¿no? Oye, pero de por sí, si yo voy ahorita y me tomo un vino, también tienes unos... pinchos o unas botanitas sí, claro. Muy peculiares, muy buenas. Sí, sí. Ahorita tenemos una chica que lleva ya algunos meses con nosotros en cocina. Ah, ya está. Y le está quedando muy bien las croquetas. Todavía anoche ahí estuvieron unos clientes, tuvimos las croquetas muy bien. ¿Tortilla no haces? ¿Sabes qué? La tortilla de patatas tiene una cosa, que el mexicano es muy raro que coma huevo en la noche.
Sí, es verdad, sí, aunque te rías. No, no, no. Sí, es que sí lo estoy pensando. Sí, sí. Y además esta cosa dicen, ah, pues huevos. Y desde, en Japón es lo más delicado. Desde el primer niño lo vimos. Qué loco. El chavo que estuvo de chef casi toda la historia del Café Miño, el original, el primero, le queda buenísima la tortilla de patatas. Es que... Y al fin, el sábado que nos íbamos con más de la mitad de tortilla de patatas porque no se había vendido. Es que creo yo que hay que hacer como toda una investigación. ¿Por qué el tapatío somos así? ¿No? Los tapatíos. Sí, somos del que vamos a un lugar que abre muchísimo las primeras dos semanas. Ajá. Y nunca más. Nunca más. Muy poca fidelidad. Sí. Así es. ¿Sí? Entonces es el motivo por el cual no tenemos tortilla de patatas. Cuando conseguimos pimientos de padrón, también. Son una maravilla, son como el sello de la casa. Eso es lo único que sí sé cocinar. Pues los pimientos están bien fáciles. Lo sé, por eso te lo digo. Eso está yo. No estoy diciendo... Viendo, son una especie de pimentitos de chilitos que no pican. Es correcto. Ellos dicen que sí pican allá en España. Unos pican y otros no. Eso es. Pero, pimientos de padrón, unos pican y otros no. Exactamente. Padrón es una población muy cercana a Santiago Compostela, allá en Galicia. Al norte también. Que es de hecho... Padrón se supone donde aparecieron los restos del apóstol Santiago. Ajá. Y son una especie, si tú los ves a simple vista, parecerían unos jalapeñitos. Uh-huh. Yo los consigo en el City Market. Pero verdes. No siempre hay. No siempre hay. Pero tienes verdes. Que ir los miércoles. Ya parezco señora. Y son de temporada, es el problema. Sí, es verdad. Oye, pero tú los compras crudos y los asas. Es correcto, sí. Los pones en aceite. Es correcto, y sal gorda. Sal gorda, fin. Es eso. Ni siquiera los asas. En estos wok, japoneses. No. Yo así el aceite de oliva mucho, la sal gorda. Y luego después con un, ya sabes, estas como Kleenex de cocina. Ah, sí, servitoallas. Y los pones y es una cosa fantástica con eso y un tío Pepe. Claro. Sí. Oye, pero a mí se me antojó... Pero no pican, señor. Y unas vistas. Yo se me antojó un puro. O sea, ¿se puede fumar en la terraza? ¿Sabes en la calle. Tenemos una banquita para... Sí. ¿Sabes qué, Master? Porque la terraza está abierta. Es que se supone que hay una ley que te pone una multa... Pero supone marca que... Marca Candingas. Marca Candingas. Pero ya fue... ¿Cómo se llama? Como... ¿Erogada o qué? No, o sea, cuando la confrontas... ¿Impugnada? Pero... ¿Por el gremio en general o solo por algunos? Según yo, ya hasta jurisprudencia. Pregúntale a tus colegas, porque según yo ya en casi todo se puede. Yo sí me quiero informar, porque a mí, ¿sabes qué? Me da mucho miedo que un día llegue un inspector con la ley en la mano y te diga, aquí está la ley, y ahí te va la clausura, y yo no tener como los... De acuerdísimo contigo. Entonces, yo sí quisiera... Por la derecha siempre. Sí, tener ya un sustento legal. Exacto. Porque incluso el sábado pasado que intervenimos al veneno, había gente fumando en interiores. Sí, claro. Entonces, no, a mí me lleva a pensar... Del bosque, a mí me, Oscar. Es que en el Salón del Bosque, donde fuman, es en la parte de arriba. Pero también adentro. Pero también adentro. Entonces, pero arriba. Y ya en muchos lugares yo he visto... Creo que... Nos estamos quedando atrás. Con que tengas una parte abierta, no sé qué tanto. No, pues toda la terraza es súper abierta. Sí, Javier, ¿tú qué opinas de eso? O sea, estas leyes, ¿no? Que, no sé, yo no he ido a Europa hace un buen, pero... ¿Sigue siendo una cosa difícil también en Europa? En Europa, claro que te dejan fumar en las terrazas. Sin problema. Sí. Es que no se puede eso, ¿verdad? Allá sobre todo. Pero en Inglaterra están a punto de... llegar hace un mes o menos. En Inglaterra están a punto de meter una ley. Y nunca se ha dejado de fumar en las terrazas. ¿En dónde? ¿En España? En España. Ah, porque en Inglaterra lo que van a hacer ahora es... Adentro ya no se puede y están a punto de aprobar que ya no puedas fumar en las terrazas y en los jardines. Pues es lo que es la ley que pusieron aquí en México el año pasado. Pues, payasos. Es que digo, pues, los que fuman, pues, pero obviamente todas estas leyes tienen esta como una en boga y luego otra vez vuelven a... Y eso es pues de cada quien. Yo no soy fumador, de repente un purito sí me lo echaba, pero de los chiquitos soy muy puquecón. Pero oye, se nos fue el tiempo, mi querido Javier. Bueno, pues gracias por invitarme nuevamente. Gracias por venir otra vez. Vamos por un vinito y un puro ahí. Sí. Hay que ir ahorita, vámonos todos para allá. Festejar a Juan Pablo. Ayuden a levantar ese changarro. O sea, ¿va a ser negocio en algún momento? Seguramente. Ya está. Eso. Con eso, muy bien. Nada ya más estamos. Que vaya Che Bañuelos a intervenirnos. Eso. Y ese ya va a ser negocio. Bar Calavera y próximamente la Barra del Moreno. Ficha Pool.